Son los últimos minutos de vida del periodista estadounidense James Foley. En esta grabación, que no les mostrará completa por su extrema dureza, aparece arrodillado junto a su verdugo, un terrorista del Estado Islámico. Exige que cesen los bombardeos de Estados Unidos en Irak y advierte de que otros rehenes podrían correr la misma suerte. Los extremistas amenazan con nuevas ejecuciones si Estados Unidos mantiene los bombardeos contra posiciones yihadistas en Irak. Esta misma tarde, después de que el FBI confirmara que la grabación es auténtica, Barack Obama ha comparecido para responder a los terroristas. Veamos, Vanessa Jacklich, ¿cuáles han sido las palabras del presidente? Las declaraciones del presidente Obama no se han hecho esperar. El mundo entero está consternado por este brutal asesinato. Han sido sus primeras palabras en una breve comparecencia ante los medios, donde ha prometido hacer todo lo que tenga que hacer para proteger al pueblo americano y los valores eternos que representa. Obama se ha mostrado muy contundente. Ha dicho que el grupo terrorista islámico, en concreto, ha dicho textualmente, es un cáncer que debe ser erradicado. Y ha querido dejar muy claro que Estados Unidos seguirá luchando contra el terrorismo. En otras palabras también de apoyo a la familia, el presidente Obama ha confirmado que ha dado personalmente el pésame a la familia del periodista Foley. Los consideran terroristas por esto, por secuestrar a un hombre durante casi 2 años, decapitarlo sin piedad y difundir su atrocidad con un fin. El Estado Islámico ha obligado a su rehén a convertir sus últimas palabras en un mensaje contra su país. El periodista culpa de su ejecución a los bombardeos estadounidenses sobre los yihadistas en Irak. Justo antes de degollar a su víctima ante la cámara, el verdugo lanza una advertencia a Obama. So any attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result in the bloodshed of your people. Y una amenaza. La vida de este otro periodista, también estadounidense, depende de la próxima decisión del presidente. Obama ha respondido asegurando que luchará contra el cáncer del terrorismo. Estaremos vigilantes y seremos implacables. Cuando alguien ataca a un estadounidense, donde sea, hacemos justicia. El presidente ha llamado a los padres de James Foley, que han asegurado estar orgullosos de su hijo. Fue fuerte, valiente, cariñoso hasta el final. Nos costó reconocer a nuestro niño. Era un héroe. No han contenido la emoción al mencionar que Jim hubiera querido despedirse de ellos. Jim Foley tenía 40 años. Estas imágenes se grabaron en 2012 en la ciudad siria de Alepo, solo 2 meses antes de que fuera secuestrado. Entonces se barajó la posibilidad de que hubiera sido capturado por milicias leales al régimen del presidente al-Assad o que estuviera en manos de los yihadistas. Un año antes, Foley había sido retenido en Libia junto a otros reporteros, uno de ellos español, por el régimen de Gaddafi.